coronavirus ha sacado lo mejor de algunas personas. Es el caso también de la responsable del taller de costura que desde el inicio de la pandemia se puso manos a la obra y ha repartido un total de 4.000 mascarillas a personal sanitario y de servicios públicos, algo que no podría haber llevado a cabo sin la colaboración de muchos otros. Esta escuela de costura en Las Lagunas ha sido el epicentro de un bonito proyecto social que se ha venido realizando desde que comenzó la alerta sanitaria. Costurmoda es el nombre del taller desde el que se sintió la necesidad de aportar un granito de arena en esta difícil situación. Entre todas las alumnas hablando qué hacemos, queríamos colaborar, sentíamos esa necesidad de colaborar, de ayudar, ¿no? Y qué mejor, estaban necesitando mascarillas, y como nosotros sabemos coser, pues nos pusimos manos a la obra, y entre todas las alumnas, cada una desde su casa, la verdad que sola yo no hubiese podido ser, yo soy solamente una maestra que les enseño a coser. Nosotros teníamos un grupito de WhatsApp donde todas estábamos en contacto, nuestra compañera Raquel estaba aquí en la escuela, ella tenía todo el material. Entonces las repartos los hacíamos los martes y los viernes. Entonces yo el día anterior preguntaba a todas las compañeras qué era lo que necesitaban, le pasaba una hojita a Raquel, Raquel preparaba todo el material, se le informaba la noche anterior a Protección Civil para que vinieran a recoger el material y pasaran a llevárselo a las compañeras a sus casas. Así se pusieron a confeccionar mascarillas y gorros sanitarios. El grupo de WhatsApp creció hasta alcanzar unas 35 personas, tanto alumnas como vecinos que quisieron sumarse. Había gente que también no sabían coser, pero decían yo quiero aportar cortando. Así que nos vino de buena ayuda, porque también cortar bastantes mascarillas, eso nos quitaba tiempo para poder nosotros seguir cosiendo. Yo desde aquí, desde la escuela, recibía los materiales y ya luego mandaba con Protección Civil, que también queremos agradecer mucho a Protección Civil de Fuengirola y Mijas, que nos colaboraron en la repartición, porque ellos venían a dejar los materiales y luego se encargaban también de recoger e ir a entregar a las casas de todas las alumnas que participaron, de toda la gente que participó. Desde que empezaron a coser, han entregado 500 gorros y 4.000 mascarillas a personal sanitario de la zona y del Hospital Costa del Sol. También a policía local y nacional, no solo de Fuengirola y Mijas, sino también de Benalmádena, Torremolinos y Marbella, además de la Guardia Civil y a particulares, familias y vecinos que al principio no podían encontrar estos elementos de protección. Con el abastecimiento estabilizado y los precios regulados por ley, en Costurmoda han dado por finalizada esta iniciativa. Hemos estado colaborando, hemos dado todo lo mejor de nosotros, pero creo que ya es tiempo de ponernos, y cada una también necesitamos ya empezar a ver cómo vamos a salir de todo esto. Por eso queremos agradecer y hacer el agradecimiento especial para cerrar y dar por terminado esta hermosa y maravillosa labor que hemos tenido todo este tiempo. El agradecimiento que ha tenido la gente para con nosotras ha sido impresionante. Gente llorando, bueno, yo he llorado. Es muy bonito esto, no tiene palabras para poder explicarse todo lo que ha conllevado esto. Las mascarillas, muy cuidadas estéticamente, están confeccionadas con polipropileno TNT, es decir, tejido no tejido, en la capa central. Llevan una capa interior de algodón y otra exterior de algodón o mezcla de algodón y poliéster.